¡Qué buen bienvenida! ¿Sabes lo que es llegar? Vamos al teatro, estamos en el Teatro Sarmiento. Dicen, no, bueno, vendé la segunda función de las 23:15 porque la primera ya está vendida. Un éxito total. ¡Ay, pero qué alegría! ¡Muchas gracias! Un éxito total esta obra que, bueno, ya viene desde la temporada que estuvieron haciendo. Contame cómo fue esa experiencia, ¿no? De vivir con la gente de Córdoba. Y bueno, yo, saben que adoro Córdoba, no se pongan celosos acá los sanjuaninos, pero tengo mi casa allá. ¿Ustedes tuvieron un temblor hace poco? Porque en mi casa sentí un el otro día, bueno, nada, qué dispersa que soy. Escúchame una cosa. Y nos mimaron, nos malcriaron, no. Aparte, viste que Carlos Paz, viste, afluye toda la gente de todo el país y del norte y de donde, pues no, de todas partes, porque viste, va gente, viene gente del sur. Así que te digo que nos sentíamos Madonna, porque salíamos con seguridad, la gente estaba enloquecida y aplaudía y nos ovacionaba de pie. Te lo cuento y te juro que no sé, es como impresionante. A nivel nacional, récord de ventas a nivel nacional. Venimos nosotros que somos los Grimaldi, o sea, de teatro, no estoy subestimando la extravaganza, que es un espectáculo maravilloso, si lo pueden ver, vayan porque no se lo pueden perder. Pero como comedia, como teatro, nosotros le ganamos. ¿Qué es lo que agarramos a Buenos Aires? ¿Qué es lo que se encuentra en los Grimaldi? ¿Qué es lo que tiene esta comedia? La familia. Lo que encontrabas en Dulce Amor, los conflictos. Con mucho humor, porque es una hora y 20, máximo 25, porque el tarot no nos deja agregar más. La familia, la unión, los valores, ¿no? A pesar de todo lo que va sucediendo en el escenario, que mi personaje es una borracha adicta al sexo, es una reventada mamadísima. Y sin embargo, la gente se divierte durante una hora 20, 25, porque creo que pasan los mismos despelotes en mayor escala, la que puede pasar en tu casa, en la tuya, ¿no? Entonces creo que eso es la gente se divierte y dice, uy, mira, debe decir, mira cómo la tía Pocha, o mira, este parece. ¿No? Y cuando la gente se siente identificada, la gente lo agradece.